tendría que consideramos que estamos, por supuesto, ante un tema importantísimo. La semana pasada, durante el pleno, evidentemente, o nuestro grupo no pudo intervenir, porque se trataba de una interpelación, desde que la mesa cambió las normas. No pudimos intervenir, pero sí que escoitamos lo que dijo la señora consejera. Y aparte de desmentir muchas cosas que la no consideraba ciertas, a pesar de que muchas sí o son, admitió un recorte que se produjo desde el gobierno central, como para no admitirlo. Un recorte de 200 millones de euros es difícilmente escondible debajo de la alfombra. Pero dijo algo que resultó increíble, y fue que comentó que no se podía suplir desde el gobierno galego todo lo que se recortaba desde el gobierno central, porque se nos dijo que estarían continuamente colocando cartos para cubrir partidas. Por un lado, reconoció, por lo tanto, los múltiples recortes que produce el gobierno de Rajoy y además reconoce a su incapacidad para cubrir las necesidades de la ciudadanía antes de recortes. A mí, a verdad, pareceme bastante grave. En cuanto a iniciativa, di ben cuando di exigir del gobierno de España, porque en este caso vemos que admiten los tesoirazos, pero no tienen capacidad o valor de contradicirlos ante el gobierno central. De decirles que no toleran este agravio, e más bien, por la contra, agachan orella condenando a las galegas y galegos a quedarse en grande parte de los servicios de dependencia. Por lo tanto, es necesario que exijan los derechos de su pueblo y que ejerzan como representantes de la ciudadanía galega en Madrid. Pero o peor es que se resignan, como ya nos dijeron con esas declaraciones, a no protestar. Y paralelamente confesan la incapacidad de política para resolver el problema de las competencias de la Xunta de Galicia. Ustedes dicen continuamente que no hay cartos, que no pueden suplir o que falla. Y no es cierto. Hay cartos para regalar los bancos y hay cartos a esgalla para los conciertos privados también en bienestar. Pero no quieren dispor, por supuesto, de cartos para garantir un servicio social que en realidad es un derecho. Y sí que hay cartos para el privado, porque fíjense que otro día, señora consejera, negaba que se reduciese a partida para el plan concertado. Porque, claro, él decía que esta partida estaba desglosada y que había que sumarla a otras. ¿Y por qué hizo? Hizo es porque efectivamente en el plan concertado hay 4 millones de recorte, no mantenimiento de los centros, 1 millón de recorte, etcétera, etcétera. Pero, como ya dijimos, no pasado pleno, no tiene iniciativa. La ayuda a domicilio no hay recorte, en embargo sí que hay un pequeño incremento. ¿Por qué? Pues hay un pequeño incremento porque este servicio de ayuda a domicilio está privatizado. Por lo tanto, hacer negocio con un servicio social o sanitario ya es rendible. Nos pensamos, desde luego, que hacer negocios con la salud o con el bienestar de las personas es que ya debería de ser de facto ilegal. Comercializar con la vida y con el sufrimiento de la gente debería no estar permitido. Pero que además, no solo este aspecto ético no les importa, sino que o fomentan, ainda por arriba, privatizando, concediendo a empresas privadas a explotación, porque así explotación, dos servicios de bienestar en troques de ser administración que nos proporcione, como por otra parte deberá ser o deber de una administración responsable. Muchos más caros, por lo tanto, para administración, mucho más caro para las arcas públicas y servicios de peor calidad. Con geriátricos que ya recibieron denuncias por lo trato, con atención a domicilio, con trabajadores precarios y con negocios suculentos para ciertas empresas, por lo menos. Muy suculentos, por cierto. A ustedes, pues, por lo tanto, esto no les importa y prefieren privatizar los servicios es regalarle los cartos a las empresas. Y mientras tanto, los que menos importan, que somos de siempre, a gente mayor, a gente dependiente, y a fin, a gente que tiene más dificultades para defenderse ante la administración, son empleados como moneda de cambio. Son privatizadas a sus vidas cuando se privatizan los servicios de los que dependen, a residencias donde viven. Este es, o fin y o cabo, o debate de fondo y o debate importante y o que deberíamos tener. A usura do capital y los gobiernos como este que yo facilita. O tener beneficios económicos a toda costa y a costa do que sea.
Pero ustedes, probablemente, cuando intervengan, seguirán a decir que no hay cantos, que hay que asustar, y mientras tanto, pueden permitirse pagar de millones a empresa del Centro para Discapacitados de Bóveda, mientras permiten que Nueva Galicia vendera geriátricos, perdiendo o investimento público que en él había, mientras pechan los servicios de valoración de la dependencia, e, en resumo, practicando a usura do capital, no que deberá ser un servicio, no que deberá ser, perdón, un delito, porque estamos a falar de un derecho social. Muchas gracias. Thank you.